Como facíamos na universidade, agora de remate, está fácil, moña extraordinaria, estaba errado, pero bueno, moi ben. Como acaba de despertar agora, vamos tentar rematar, vamos rematar a lenda antes, se non temos rematar, non temos rematar. Os roles están repartidos, así que vamos a intentar con pues, o grupo de traballo, para abrir que é o grupo de traballo de apertura. Que está aí, como aí? Das tu conta, o das tu conta, Pastor. Sí. 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 Permiso, un minutinho. Vais a empezar con o grupo, señor Xipapa, pode ser, sí. Pois pues entón, o grupo de traballo de legal e finanzas. Ten moito que decir. Que está o grupo de legal e finanzas? Ah, Xulio, señor. Ben. Hai un minuto escuro. O comentamos todo. Que comenzamos a ver a última... Si son desescuertos rápidos, podes comentar todo, ben? Bueno, estado do local, era o primeiro punto aí, non? Pois propoñemos a creación dun grupo, pero non un grupo de traballo, un grupo para dinamización do local e que aí se metan todas as propostas, e todo o tema da remodelación do local e tal. Porque hai xente de distintos grupos que está interesado en traballar no tema, entón, non, a verdade, tampouco temos moitos objetivos. Así que, se vos parece, había unha proposta de pacto, non? Non atreve a asamblea, sino que o tema logístico está que Paco que se organizar un pouco, despois no tema de que facer colocar no máis estrito sentido social ou político, creo que Martín tiña tamén algo preparado, non Martín? Entonces, como son dos cousas distintas... Que Paco e Martín e a xente que quere colaborar... Claro. Se metan ese grupo de traballo, non? Bueno, pues, marcamos un cronograma ou algo. Sí. E coordinadores, non? Coordinadores Paco e Martiño. Muy bien. Vale. Martiño Ramos. ¿Y cronograma? El cronograma estamos en septiembre. ¿Qué? ¿A final de octubre que esté esto acondicionado? Venga. A ver, por lo menos la respuesta. Sobre eso, acondicionado. O sea, digo que... Son dos personas. Para no, coordinar. Para coordinar. Y después... Sí. Y después que se suma. Claro, pues además... Pues, sí, que queredes, ahora que xa nos levantemos aí que voluntarios ou facemos unha ronda ou... Como igual, rapidamente xa que... Poder, o convertillar en un circulante ou voluntario. Sí, sí, para todo, claramente, de manitos tamén. Bueno, ahora esto, ahora que formalizar unha ronda... Claro, convocades unha ronda. O tema hai que coordinar en vosas partes. Sabe, eso está coordinado. Me imagino que un día que haxe que ir a pintar con... Veña. Con la que Veña, coordinadores, Paco Martiño Ramos, que es un chamamento a voluntariado. Cronograma, a fin de outubro, debería estar rematada. Estado de compras, contabilidade. Estamos forrados. Bueno, a saldo, a día 12 de setembro, hai 5 días, conta de campaña, 1758,93 €. Sí. Paso. Conta de campaña, no me conoce. Eso puedo esperar o acta que tienen ellos, como ahí pendiente de pegar acta, o sea, está listo. Sí. 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 Es por decirlo, ¿no? Porque... Vale. Obvio, si le reclamas un 4 tipos. Conta de campaña, saldo a día 12. 1758,93 €. Conta a grupo municipal. 5.831,19 €. Conta da Asociación Cidadá, Unión Sin Común, 180,11 €. Conta da Unión Sin Común, 192 €. A última é a de... A do Partido Político. Non sei se o da previsión de subvencións, comento. A previsión da subvención, segundo os resultados da selección, sería aproximadamente de 3.805 €, que unha vez descontados os microcréditos, resultaría en 805 € que irían para a conta do Ourense en Común. Falta por pagar o venilo do grupo municipal compartido co PSOE e o selo de Ourense en Común, que son 42,35 €. Bueno, para... Paguemos. Morosos. Conta de campaña, conta de asociación ciudadá y conta de Ourense en Común y tengo que de partida. ¿Y xa se pechou a de campaña? No. ¿Está pendente de pechada de campaña o está pendente de pechada? Ahí a mí pilla por favor. ¿Perdón? ¿Por qué? Haría una conta pendiente de pechada, ¿no? Sí, vale. Esa era
haga con el coste de campaña, salga de 758,23, que vos tenés busco las subvenciones que se recuerden para campañas que reducir esa cuenta, son los 3.805 euros. De esos 3.805 quedan 1.758,23 en este momento. Vale. Pero aquí es a cuenta que no se puede echar ahí, porque es a cuenta donde van bien, donde nos van a ingresar, o que devuelven por subvención que nos devuelven, lo que nos devuelvan, más lo que hay ahora, una vez que se devuelvan los microcréditos, es cuando quedarían esos 805 euros. Esperamos que se traspasarán para cuenta de partido, por eso común, y esta cuenta se pecha. ¿Qué? ¿Queda algo en el protocolo de gasto? Pero estaba esperando por Martín. Bueno, quedamos en que habría que insistir en lo del protocolo de gastos, que hay ya un formulario, no drive que tenemos nosotros. Yo creo que había que difundirlo en la página web, en la rolda, porque parece que la gente no está ainda votando. Para cualquier gasto que quiera hacer, hay un formulario. Y eso había que, no sé, comunicación, protocolo de gastos. Difundido. Está en acta. Está en acta también, sí, está. Y un enlace está en acta. Vale. Copia tal cual. Vale. Pero... ¿Quieres desmelar el protocolo de gasto? No es un formulario, no hay. No son las instrucciones. Sería para... Es luego una cuestión. Aprobamos un abono de gastos de transporte. No está bien, claro. Pues lo que habría que decir aquí si se paga un porcentaje. Sí, sí. La propuesta que hacemos es la persona que renuncia a decir, no llevamos unos gastos y después, pues tengo un gasto, sabes por otro lado, ¿vale? Yo renuncio a los X euros porque no quiero que me paguen esos rollos que voy a pero si me lo acomodo a otro día, ¿vale? O que o matice, claro, habrá cosas que alguien tendrá que decidir si se va o no se va en representación. ¿Quién decide? ¿Cómo? Si yo decido unilateralmente ir a una reunión a Bruselas, de las mareas europeas, que claro. Alguien tendrá que decidir eso, no sé si el tema de las mareas, pues esto se comentaba en la rueda, no estaba con. Bueno, pues alguien tiene que decidir si se está en representación de un resto común o no, para hacer derecho a esa empresa. Bueno, yo decía eso que acaba de decir, si las mareas se participan, a título particular, que va a ser que como en ese común y pase a la movilidad si la mujer está clara. Sí, sí, sí. Sí, André, que esto lo referimos a un país que nos imagina que nos convidan a ir a un acto a consigo. Es decir, que sí es interesante, es como sale. Es decir, vale, vas tú. Entonces, vas en representación de los primeros. ¿Qué quieres hacer? ¿Agrupa de apertura? Que la semana pasada, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, primero de todo que marcamos todas las fechas ahí en el calendario, una de las ha sido martes de semana que viene, el día 22, y el objetivo de, bueno, es que un encuentro de barrio no barrio de Aponte, va a tener lugar no local de la asociación local número 1, que está situado en la estación de tren, en la avenida de Marín. Bueno, al lado está también este local de la asociación de Canelo. Donde hay otro local de esta asociación, de este colectivo, que nos cede en el espacio para celebrar la reunión. Y el objetivo de activación de un grupo de barrio, más que porque en el barrio de Aponte se hicieron un encuentro, ¿no? Antes previas elecciones municipales, pero para mapear un poco a la realidad del barrio, pero el objetivo de este segundo encuentro sería la constitución de un grupo de barrio más estable, digamos, conformado por vecinos y vecinos del barrio de Aponte. Entendiendo por Barrio de Aponte, que no me quiero meter mucho en esta cuestión, pero entendiendo por Barrio de Aponte, esta zona que queda de la vía, a cada baixo, ¿sabes? No, porque bueno, hay muchas zonas diferentes, ¿no? Pero bueno, sería más o menos territorialmente lo que aprendería esa zona, aproximadamente. Igual también la zona de Plaza Mariña, un poco, pero bueno, sin atrás, lo que es la zona de ITV, de Covamento. Y entonces, nada, pues el objetivo, o sea, o cometido de este grupo de barrios, pues sería, por un lado, estar atendiendo un poco la realidad de la zona, las necesidades,
empresa, sino por otro lado actuar como canal de comunicación cara al grupo institucional o a través del grupo de apertura cara al grupo institucional, pues de cualquier tipo de demandas o vecinales en relación al barrio. Y al mismo tiempo también programamos otro encuentro que sería martes 6 de octubre, es decir, 15 días después de este 22, dejando una semana libre por lo menos, o martes 6 de octubre, que tendría lugar que se está confirmando, el nuevo local de la Asociación de Vecinos de Seiroas. Y este sí que tiene como objetivo, pues, o mismo que los primeros encuentros de barrio que se hicieron, que es de realizar una primera aproximación a la realidad del barrio. Entonces, en ese sentido, estamos en contacto con, bueno, pues, con algún vecino de la zona de Seiroas, pues con objetivo de poder contar con algún tipo de documentación que ya existe, elaborada por ellos mismos, no en el 2005, no en el 2006 y no en el 2009, con la revisión, bueno, fue la revisión, incluso de aquellas con apoyo del Concello de Ourense. Existe ya documentación, un poco que no está actualizada por el paso del tiempo, pero queda corta un poco la realidad del barrio. Y ahí vamos a entrar, claro, también hay muchos. Sería, no habrá de Covadonga, pero sí que ha sido OAS y un poco pues, todo que el perímetro urbano que rodea o que el núcleo urbano en la zona norte, ¿no? ¿Qué día es eso? Eso sería más de 6 de octubre. Sí. O sea que esas dos datas, digo para que no solapar con alguna otra cosa que tenías por ahí convocada a nivel de reunión sobre puestos de trabajo u otro tipo de convocatorias, pues pregaríamos que las marqueres todo seguido calendario. Ya están subidos, creo que el calendario, creo que Alberto ya subió o Google Calendar. Vale, eso con respecto a los encuentros de barrio. Con respecto a otra demanda que se ya realizó el grupo de apertura y que resolvemos un poco tarde, y pedimos disculpas por ello, era de establecer un protocolo que resuelva las dudas que tiene el grupo institucional cuando reciben convites para asistencia a actos, digamos, ¿no? Pues elaborando un pequeño protocolo que les ayude a ellos un poco a no estar debatiendo permanentemente a esto asistimos, a esto no asistimos, en calidad de que se asiste a esto. Y entonces, en ese sentido, pues nada, se ha elaborado este pequeño protocolo que figura un acta. Acta por hacer todo el grupo, no sé si se compartió un vídeo. ¿Compartióse no amarrado en la carrera de ciudadanía esta acta de reunión? No me consta, ¿no? No. Bueno, pues si. Pues si es posible, pues si es posible compartirla, si no, es accesible a través do PAF raíz de Ourense en Común, que está en un grupo de apertura, y cada vez en la pasta internet, haciéndolo aquí. Ven salir, acceder, salir a la vale, para que puedas leer o protocolo. Si queréis, leerlo, no muy extenso. Digo, por si es curiosidad de San Pedro de Cerro, un poco. No muy extenso, es bastante sucinto, o sea que bueno, no le varía mucho tiempo a su lectura. Como veis, pues, meto su Dale, Martín, nos quedan otras cosas todavía. Son un poco retorno. Sí. ¿Dónde está la acta? No, 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 no. Ejemplos, no se aceptará presencia en palcos especiais, zonas VIP ou zonas acoutadas. No caso de tratarse de eventos nos que sexe necesaria a adquisición dunha entrada, o Ourense en Común non aceptará convites que supoñan un acceso gratuito e sempre abonará a cantidade necesaria para acceder aos mesmos. Así mesmo, declinarán os convites a actos festivos de carácter religioso por entenderse que unha única confesión non dá reflexo da pluralidade ideolóxica e de crenzas da cidadanía de Ourense. Nos casos non especificados neste regulamento, será o grupo de traballo de apertura ou órgano competente que dirima cada caso particular. Ourense en Común entende o labor de representación institucional das persoas electas dendo o punto de vista da participación sostible e sempre terá en conta a súa disponibilidade á hora de aceptar participación en eventos de carácter lúdico, deportivo ou cultural. Isto igual, se non está moi ben explicado, ven dicindo que non é obligatorio que se asista a todos os convites que se lle fan, porque as vosas axendas personais falo do grupo institucional agora. Xa está suficientemente apretadas como para estar permanentemente asistindo a todos, o sea que eso é marco que se todo un principio de participación sostible. Sempre que se poida, seguirá, non obligatoriamente, evidentemente. Outras persoas de Ourense en Común poderán actuar como representación oficial da candidatura municipalista cando así lle sexa requerida por parte do grupo de traballo institucional. É dicir, que non sempre teñen por que ir os concelleiros e concelleiros ou as persoas integrantes do grupo de traballo institucional. Poden requerir que cualquier outra persona de Ourense en Común actúe en representación deles. E fin, e remate, deles que é bastante cortito. Vamos a ver.
Vas a mirar. Está, accedes en la raíz de Orense Común, puedes acceder a todo, ¿eh? Vas al grupo de trabajo de apertura, picas ahí, y ahora, pues segundo, con acta, mira, acta de reunión de apertura, ahí se link, dice, calendario de reuniones compartidos. Bueno, tuvimos tres encontros que se pueden marcar dentro de lo que es este proceso de confluencia de caras especiales. Un eco, el encuentro fijado por la manera negra, la edición de ellos, tuvo lugar aquí, en el local, a la reunión, con Shaime y con Alexandra, y bueno, pues nada, intercambiamos. Más que nada fue una reunión para que les contasen muchas cosas, porque era esta iniciativa, ¿no?, que estaban poniendo en marcha, y nos por esa parte, lo único que le contamos es que no había una posición debatida a nivel desemplear, ni siquiera a nivel del grupo de trabajo de apertura, con respecto a estos procesos de confluencia de cargas y elecciones generales. O siguiente encuentro fue con Podemos Galicia, también a petición de Podemos Galicia. También tuvo lugar aquí en nuestra local de reunión, a que asistieron Pam, Tone y Iván Casas, Carlos Casas, no sé, bueno, Casas. Y o mismo también, pues ellos nos transmitieron, digamos que, bueno, por cómo entendían que existe o marco político actual, y no eso mismo, reiteramos, que no teníamos una posición formal, figuran exactas ahí también. Que no teníamos una posición formalmente adoptada ni de la Asamblea. Dimos y conté un poco de en qué consistirá el proceso desde su creación hasta ahora. Y más nada, bueno, podéis leer el acta completa ahí que está. Creo que además se hizo pública en la página web. O sea, que seguro que todos estamos bien. Sí. Bueno, vale. Y luego participamos en un encuentro de fuerzas emergentes de la provincia de Ourense, que tuvo lugar el pasado sábado 5 de septiembre en Carballiño. Convocados por una agrupación municipalista de Punxín, en lo que pues, se encontraron diferentes candidaturas municipalistas de la provincia, en lo que se debatió pues, un montón de cosas. Está también ahí actas, que se pueden leer, es longuísima. Debatióse fundamentalmente de compartir herramientas, digamos, en las candidaturas municipalistas, rollo un poco, yo sé, a ver, voy a entrar un poco más breve. De compartir herramientas, de buscar vías de colaboración a futuro, incluso generar alguna red, digamos, y también hubo un debate abierto y con muchísimas opiniones diferentes sobre qué hacer las elecciones generales, digamos, ¿no? Entonces, sí que os digo que de ahí salió una segunda convocatoria, un segundo encuentro de fuerzas emergentes de la provincia de Ourense, que entra en lugar o vindeiro sábado 26, no concello de San Díaz, que consta también, pues hay varios todos, y vai a acudir a una persona en representación del grupo de trabajo de apertura y cualquier otra persona más que le parezca bien, pues por supuesto que pone. Y a derradeira reunión que se mantivo foi co BNG de Ourense, tamén a petición súa, tamén aquí no local de Ourense Común, e, bueno, vedes aí tamén a acta, que desaía acta tamén compartida, e basicamente a reunión tuvo, digamos que, dous polos. Un tamén, pues, intercambiar opinións de cara ás eleccións xerais, resumirvos tamén, pues no son mesmo tamén, formalmente reiteramos que non había unha posición adoptada a nivel asamblear e o BNG pues, deu un conto un pouco de cual era a súa posición de cara ás eleccións xerais, que máis unha seguro que coñecedes e además creo que tamén do pública acta, ¿no?, que está publicada na página web. E a outra cuestión foi que eles, digamos, comunicaron que a partir de agora iban a retomar actividade do punto de vista municipal a través da presentación pues, de escritos por rexistro do Concello, nos cuales se instaría os grupos municipais en xeral a facerse eco deles, a recollelos e a presentarlos en pleno. E iban a utilizar ese cauce. Vale. E o último punto da reunión foi un texto, digamos, ¿no?, que aprobamos na reunión do grupo de traballo de apertura, que se dio unha resolución, unha especie de comunicación para someter aquí a Asamblea sobre un comunicado en relación a todos estes procesos de confluencia de caras vindeiras eleccións que vos paso a ler, está colocado en orde do día. Creo que houve algún falla de procedimento porque non se transmitiuse a coordinación ou realmente dentro da reunión, pero igual non se especificou exactamente que tiña que figurar na orde do día. Entón, eu saltándome creo que un protocolo, o que fixen foi pegalo aí, pero, porque, bueno, sí, entendo que estaba comunicado en tempo de forma a coordinación, pero sin acompañamento necesario, sin acompañamento necesario de que figure no lo que decir. O meterlo directamente en un momento, claro, si yo sufrí un problema, porque meterlo en la rodadoria, pues no me justifique. En todo caso, bueno, eu creo que antes da lectura, en todo caso, comentalo por si vedes vos que porque non se ajusta estrictamente a forma e o prazo, entón, pues, someterlo vos consentimento, se estimades o
oportuno incluirlo o no. Total, tampoco. A leer, ven. Leo, vale. Comunicado de Ourense en Común en relación a los procesos de confluencia en las vinteras elecciones, borrador. Ourense en Común, borrador. Ourense en Común naceu como proceso de confluencia entre persoas, colectivos e organizacións que compartían un desexo común, facer fronte á deriva antidemocrática das instituciones municipais para gobernalas, poñéndoas ao servicio do ben común. Este proceso construíuse desde a horizontalidade dando voz a cada unha das persoas que participaban nel a través dunha asamblea veciñal soberana e da organización dos grupos de traballo. Tamén dende a transparencia ao desterrar prácticas de negociacións entre cúpulas de partidos, abrindo de par en par as conversas de confluencia ao coñecemento da cidadanía e dende a participación ao facilitar que cada unha das persoas que quixese tivera a oportunidade de tomar a palabra e participar das decisións. Sobre ese común, aceptándose un mandato municipalista, non é alleo a importancia que ten a política en ámbitos superiores e como isto afecta ás veciñas e veciños de Ourense. É por isto que, ante a convocatoria de vindeiros procesos electorais, contribuiremos desde colaboración con aquelas candidaturas fieis a estes principios básicos de horizontalidade, transparencia e participación. Asimesmo, un proceso que Ourense Común poida acompañar deberá cumprir os seus principios políticos básicos. E son principios políticos básicos de Ourense Común que están aprobados no mes de dezembro ou novembro, creo, do ano pasado. Unha xustiza social que garanta vida digna para todas as persoas, a loita pola igualdade de xénero, o impulso dunha economía próspera, xusta e sustentable, e a aposta decidida pola renovación democrática dende o compromiso ético e a xestión transparente. Ourense Común constata que, alá onde os procesos de confluencia foron comprendidos na súa esencia, convertéronse na alternativa gañadora. Isto debeuse a que foron entendidos en pé de igualdade por todas as forzas políticas que decidiron traballar por eles. E así, aparcando as siglas e os nomes e priorizando as ideas comuns, como un novo proceso de confluencia pode ser a casa que dea cubillo ás persoas que sinten a necesidade dun cambio nas políticas do Estado e do país. Desde a humildade de saber que o Ourense Común non é a ferramenta definitiva nin os inventores dos procesos de confluencia, contribuiremos a axudar a que a realidade dunha candidatura que englobe o maior número de forzas cidadás e políticas capaces de articular ese cambio sexe posible. Eso es un tema muy delicado, porque el panorama absolutamente está abierto en todas las posibilidades habidas y por haber, y de alguna manera creo que el texto no se compromete, o no compromete, digamos, en ese común, a nada más que a, digamos, como trazar una folla de ruta en la cual se marca, por un lado, principios metodológicos y por otro lado, principios políticos, sin decir claramente que se vaya a hacer algo en concreto, ¿no? De cara a las elecciones de xerais estatais. Entonces, pues nada más que eso, que como una especie de, bueno, pues, remarcar más que nada, ¿no? Creo que no se dice nada nuevo, pero, como diría así, pero sí que remarcar un poco cuál es la posición, haciendo un poco de historia, ¿no? Porque fue la constitución de candidatura municipalista. Pero tú opinas que hoy en sí común tengo el fragmento de policía. Moita xente, se non se busca xente que realmente se quere implicar o proceso. Xa está feito o mapeo previo, en Eiroa sí que será diferente, porque sí que hai que chamar. Pero bueno, en Eiroa xa non vamos cada asociación de vecinos que deixo que se iba a movilizar. Mas vemos que estamos facendo para Ponte chamar por teléfono a xente, que sabemos que de alguma maneira están interesados en constituir o grupo, e logo, nota de prensa, por suposto, porque será público, encontro, pero cartelería, como que a comunicación que provea, non? Normalmente convocamos, e comunicación estima que é necesario. Bueno, es decir, lo que nada ha pasado hasta ahora, lo que he dicho,
podría decir que apuesta claramente por la confluencia. Eso lo podría apoyar si existe una lista única. Si existen varias listas aquí, estamos en personas diferentes. ¿Sabéis? Que si uno va a un lado o por otro, al final lo dice uno, se puede. Fue algo que valoramos y como era algo muy básico y ahí la, esto llevamos ya años que la discutir bastante sobre ello, no nos queríamos distinguir a un, dos o X grupos. Queríamos basarnos principalmente en lo que tenemos claro, que son nuestros principios. Pero no queríamos de partida especificar porque esto no es... Claro, simplemente va a tener un documento base y a partir de que los movimientos no eran haciendo las diferentes confluencias y posicionándonos en base o debate, pero por eso no se especificó nada. Está bien que esté en una posición previa, pues que vas a esas sonanzas por elección, si eso vas a escuchar. Vale, otro día tuve que comercio por algo y lo que me llamó a la Asamblea de la Marcha de Dignidad, me dijo que fuera que tomara un poco la foto que tal y que si por su Ourense en común vaya a haber una mobilización en Ourense, si vaya a dar apoyo explícito al tema o si se pasa directamente. Pues a vos digo, ahora hay una juntanza sobre el 8 de octubro en la subdelegación del Gobierno para ir un poquito de publicidad, que será vemos ahora hoy, el día 24 de octubre. Entonces, simplemente nada, yo le dije que iba a hablar con vos, que si Ourense como si estaba, si quería dar un apoyo a la Marcha de Dignidad, que simplemente que se dirigiera para que se incluyan las listas de organizaciones o colectivos que apoyan a la Marcha de Dignidad. Y nada más, si que aparte de eso, si o colectivo de Ourense Común decide apoyar a la Marcha de Dignidad, este sábado tenemos una asamblea en La Coruña que está de sus convidados, que aberta para todo el mundo, de, no salimos de aquí a 9 de la mañana, de un parque de San Ángel. Es simplemente eso. De fútbol. Eso. Entonces, las datas son este sábado... Este sábado hay una asamblea nacional, aberta a todo el mundo. Universidad de la universidad, no para mí, la universidad de Coruña. Después hay una comida de confraternización, rematan todas la sustancia y a preparar comida y volverse para Ourense. Pero bueno, eso es La Coruña. Pero después en Ourense sí que hay 8 de octubre una subdelegación y el 24 vamos a Compostela, ocupar Obrador. 8 de octubre una subdelegación que va a la concentración y el 24 a Obrador. Nos medimos al curso, el 27 caminamos en Plaza Mayor, si no nos quedamos en vivo. Quedaremos. Hay 2 años, 1 millón de personas. El año pasado se anunciaron 1 millón.
esto para que... Pues seguimos hablando de palabras, porque es una mujer. ¿A favor? ¿O queremos primero después de ver el texto y después apoyar? No se trata de apoyar, creo, entender a ese manifiesto y a esa manifestación, sino que una plataforma que lleva un par de años o tres constituida, que si es un momento de colores en común, empecé a participar en otro tipo de actividades que no sean meramente políticas, sino sociales también, e integrarse como participantes, colaboradores o apoyantes. De determinadas plataformas. Entonces, o manifesto que sería o de menos. Sería a idea das marchas da dignidade. Nos parece apoiable en sí, a idea. Sí. Vamos a apoiar a partir de ahora, sí, sí. Ou non. Independentemente do manifesto de esta, sí, en concreto. Alguén no que? Pues mira, bienvenidos a las marchas da dignidade. Moitas gracias, Carlos. Martín. Por certo, somos coordinadora por eso. Por ese común decide apoyar a las marchas. A cámara de acuerdo. Yo era simplemente una comida, no he leído lo que comentaba el niño de los cuatro ese de esas días, que ya le pasó a Emilio, que aparecía un nombre allí y se tenía desolucionado eso. Sí, vale, está solucionado. Vale. Y después simplemente apuntar que el tema de supramunicipal está pendiente de esa asamblea monográfica. Que cuando se aprobó el código de ordenanza, lo que pasa es que después fue el paro de agosto y esta primera es extraordinaria, ¿no? Simplemente, o sea, si que tenemos que convocar esa asamblea monográfica. Exacto. Pues somos malos. Cuidado, pues hablando de esto, porque vamos, vamos un poquito lentos, porque comentaba, en marcha conseguiría dignidad y otras cosas, tenemos que empezar pues, a participar ya, o sea, que no estando luego esperando que venga pues, una marcha y venga pues, un compañero, no diga, dentro de dos días, tres días, si una marcha conseguiría pues, dignidad. Y tenemos que coger un calendario, no sé si se puede hacer pues, anual, de cosas que están pasando, cosas que podemos apoyar, como un partido, podéis apoyarse a los aliantes y tal. Eso es una reflexión. Otra cosa que considero pues, fundamental, ya que no estamos pues, hablando pues, prácticamente nada, excepto algo pues, que se ha dicho por ahí, y sobre todo en las mareas, pues, las reuniones, que todo esto pues, se está haciendo. Creo que, antes de nada, entonces mío, queríamos hacer una pues, asamblea, cuanta más gente mejor, para pues, entre todos intentar llegar a una pues, opinión, lo que no podemos pues, que hablar, pues que va de esa reunión, porque como decía pues, compañero, si solo vamos a escuchar, también teníamos pues, que tirarlo. ¿Por qué? El día de mañana, si llegamos a un acuerdo de integrarnos pues, a una marea, pues, a un grupo, etcétera, etcétera, hubiese pues, en común dentro de lo que cabe. 5.000 votos o 4.000 votos. Luego habrá unas elecciones, unas primarias para representantes que se presenten. Creo que se debió posicionarnos muy antes, para el día de mañana, para que no nos pisen un bosque cambiado. Si queremos mandar, supuestamente, si nos integramos o damos a nuestro apoyo pues, a un grupo, no se ha decidido que bueno, pues, la persona vuestra pues, en representación nos ha podido pues, unas primarias en ese grupo. No sé si me estoy explicando. Sí. Digo, joder, que tenemos que dar. Dimitio, regalo otra vez lo mismo. Estamos bajo los mínimos. Y segundo, sí, está pendiente, por eso he escrito que tan abstracto, porque claro, está pendiente de discutir en asamblea. O caso que tiene que ser demostrado. La selección son 22 en que decimos. Digo que, sí, pero que nos están mirando los otros. Sí, tampoco lo metimos en esta pregunta porque los movimientos que hay tampoco se están realizando. Entonces tampoco. Pero que se ralentice, pues a lo mejor se usa de eso. No nos pueden pillar un paso cambiado. Que no, es un poco no, lejos, pero nosotros tenemos un listado de cosas que son para otra. Entonces queda como monográfico. Hay que colocar como monográfico. Pues hay que poner una fecha, ¿no? Y luego también supone claro. Que ahí pues habrá que pagar muchos fotógrafos hacia Monosa. O sea que vos van a salir y se nos explica si esto más o menos, las dos o tres grandes propósitos que hay, pues entre todos que reflexionar por pues, tal y nos Muy bien.
Sí, perdón, ya estaba. Pues el siguiente grupo, grupo de mediación. Mismamente, pues ¿qué? No. Bueno, pues el grupo de trabajo de mediación, otro día en la reunión de coordinación, se tuvo en cuenta que teníamos ahí algunos trabajos pendientes, un de ese taller para explicar los protocolos, cómo se trabaja con eso común, cómo se presentan a la acción, de qué manera hay que hacer, de cuándo hay que hacer, incluso los protocolos que tienen las asambleas, para que no nos convocan algunas veces. Entonces, convocamos una reunión para esta semana, que es posible resultarnos, ahora teníamos otro para martes, pero resulta que coincide con la fonte, entonces, pero firme, por lo que la semana que viene resultamos, nos ponemos con eso, yo digo que tengo. Ah, bueno. Aquí no pongo nada de eso todo el día, pero bueno, que una dice que tiene cuatro, que tiene todo. Que con la gente se falta también, que como solo nos juntamos para cosas así más formales, que también falta un asunto como comida o algo, algo rústico, vestido, que comer. Bueno, tenemos muchos más que decir. Entonces, hablábamos un par de primeros cursos. Ya se hizo una. Se hizo una y muy bien, ¿eh? Ah, éramos cuatro. Éramos los que éramos. Pues para tratar este tema, ¿no? Para que haga completo ya. Como estamos con el tema eso, pues coordinación también ya, o sea, mediación, perdón, ya por la data directamente, para churrasada, para el curso, decides con el mismo día. Pues el mismo día. Un sábado, será que sea un sábado. Un sábado. Sábado. Vale. 26 no queda mil dados. Mínimo, ponte de. Bueno, empecemos. Sería un poco bien. Yo ducho a cartelera. O un grupo de trabajo de comunicación. Comunicación, ¿qué está la comunicación? Seguir. Muy bien.
está, comunicación no hay más nada. Resulta un grupo de trabajo de regata análisis. Protocolo de empresa de comunicación, en que fue sin la cobertura, tío, no pude adaptar el bebé. Hay una síntesis así para que llegue antes. Te la voy a poner a una pausa. Vale. Queda el grupo de trabajo de relato, coordinación y bueno, primero punto que creo que son, a espera de sentencia, creo que a estas horas ainda non debo salir. Hai unha mesa co día 22, ás 4 da tarde, que creo que está organizando Martín, non sei que vai a mesa. Quero dicir que algo. 22. Simplemente comentaros que es que, bueno, va a ser un día de tribunal, a sentencia non va a sair hoxe, e é bastante probable para a comisión onde tengo o cello que ni se queda mañá e a ver se o martes temos. O tema foi convocada para o próximo martes porque o martes a mañá ten un xunto de área de urbanismo e se hai algo, nos aí enteremos e teremos documentación a eso. E entón, era o mínimo pola tarde, analizar a documentación que teñamos e demais. Aquí o problema que estamos vendo vai a ser que, bueno, que o que se coquecheira é que, como está previsto, que o tribunal vote para atrás esas modificacións provisionais, tírese o plan de 36 e parece ser que é o perfecto para decir, pois hai que sacar o ordenamento para adiante rápido correr e entón levase por diante un dos piares que nos redactamos no programa que era a segunda exposición pública. O BNG meteu unha proposta de moción do Resisto, nesa estrategia que falaba Martiño, e, bueno, e será a palabra da batalla da futura. En todo o martes, juntámonos, toda a xente que está interesada, e nós tamén estamos chamando así a xente que teña certo coñecemento do tema, para variar e para ver que posibilidades temos de traballo futuro. Este martes, pero é descanso. Aquí. Será aquí, de aquí a 4 a... bueno, a 8 menos 5. ¿Qué día dices? ¿Son 4? ¿Qué día te gusta? Martes 22, sí, el próximo martes. Yo estoy libre. ¿Las 4, no? Las 4, sí. ¿La tarde? Hombre, si quieres decir la mañana... ¿Cómo ver el tarde? Se eu gostava por esta, se eu gostava por esta, se eu gostava por esta, se o segundo punto era o grupo de acción directa, que creo que teremos que falar unha coordinación, porque hai que enfocarlo de outra maneira, enfocarlo de alguma maneira, porque realmente é un alcalde, como falando, de como enfocar ese grupo de traballo, realmente é un tema que se chama un tema nivelar. Senón, comunicación, apertura, o grupo de acción directa, o grupo de traballo de acción directa. Pero que si hai, se facemos unha monográfica sobre a posición de toda a visión de ese común, os movimentos en Galicia, é un dos elementos que se pode tratar aí. Que creo que é máis lógico para todos. O que pasa que... O que pasa é que o grupo de acción directa que propuxera o cargo, e despois non unha reunión, fora un nivel de reunión do grupo, e volver a dicindo que, en realidad, a súa proposta iba máis porque se presentamos unha moción que nos compara, pois o seu grupo de xente, pois, non sei, mobilidade, se manda a mobilidade e non hai nada. O seu grupo de acción directa é o único común para analizar a semana de mobilidade non só. Entón, non sei, tal e como presentaba a Carmen, é a máis desa niña que... Sí, pero... Sí, pero... Claro, pero o que decimos nos acá con esa reunión, que necesitamos un soporte do resto do grupo. Sí, claro. Non sei se facer outro grupo ou se facer en accións puntuais, que cada xente de cada grupo se sume a esa acción puntual que se vai facer. Entendente. E o terceiro será o protocolo de funcionamento para mocións. Non sei quen o presentou, porque o protocolo para mocións non sei quen o enseñou. Eso falámoslo, creo que a comenta que tiñamos desde institucional, o sea, que se nos pasara institucional e tamén para coordinación, o sea, con o moderato. E Arcadio, antes de marcar,
marchar, preparados una proposta. O tema era que veñan de onde veñan as liñas, é dicir, Prelado pode ter as súas propostas propias e reunirse e base a programa ou que sexa. Pode estar lanzando propostas de moción constantes ao grupo de gestionar o propio grupo de apertura ou estar mantendo contactos con colectivos e demais, pode estar mandando o grupo de trabalho institucional propostas. O tema era como ordenamos as propostas e como as filtramos. E o que ao final estamos dando mil voltas e ainda rematámoslo xa mañá foi implementar Lumio, que coñece esa ferramenta esta, e meter todas as liñas que xa temos e que se xa moito máis cómodo, porque senón reunirnos para analizar todas e cada unha das funcións é infinito. E, además, iso que permite que, como é un soporte digital, a xente que propuso, por exemplo, xa vez no meñeche anterior a Asamblea, as dúas propostas que presentaran para o anterior pleno, que nos dixen que reunimos, non sei xa que estaban incompletas, o sea, faltaba moita información para elaborar unha moción. Entón, permitiría tamén que, pois, cando se xa dixera, pois, aí completara, meter máis resultado, e, depois, como ten ese apartado tamén de votación, pois, tamén sirve para ordenar. Xa sale un consenso mayoritario aí. Entón, xa viría a Asamblea, a esa Asamblea, pois, con consenso total. Entón, máis ou menos o procedimento é ese. Es decir, a día de hoxe, máis ou menos o que está diseñado, ou todavía non está perfeccionado, pero o que está diseñado é Prelado, na súa, o sea, ten liberdade absoluta para propoñer lanzar temas dentro do programa, ou os que considere estratégicos, urxentes e demais. Apertura, porque é o que ten máis contacto social e con outros colectivos, e institucional, en realidad, o que fai é recoller todas esas propostas que chegan, volcalas en Lumio e, en función da entidade que teñan, ordenadas, pois, de pregunta, rogo e demais, ou as que teñan entidade de moción, presentadas en Lumio para que a xente vote, e, en función das que se vote, pois, xa, vai, asamblea de referente. Hoxe enviouse a todos os correos que estaban dentro do grupo de traballo o convite a Lumio, digo, porque se iban a entrar, se era algo extraño, ou se non, mire a spam. A mí me entrou por spam. Pois revisar o spam, porque estarán ali, pero se quedan o perfil, é moi sinxelo, e xa vos van a aparecer o listado de mocións, e podedes comentar, sumar... Entramos e le damos a ver dato. E creo que o perfil... Marcos, ¿qué tienes? ¿A ver, qué vamos a ver? ¿Qué grupo de trabajo de coordinación? Yo quería decir algo, sí, Juan, en base más a todo lo que estamos hablando sobre el grupo, sobre el rato, todo esto fue lo que deberíamos hacer una reflexión con el otro día, no sé, como dices tú, de que por el funcionamiento, por lo que es en común, que hubo pues, una propuesta, pues, en qué fago, de que todo esto, pues, por ejemplo, igual hay algunas cosas que non deberían pasar xa pola Asamblea, se pasan por todo o grupo vivo para axilizar cosas cousas, e non ir por talento. Se se propoñen por 20 cousas para presentar como concello, estamos 3 meses, pues, non sei, me parece pues, excesivo, non? Se é unha reunión un día, outro día, outra hora, se xa pasa por o grupo de traballo todos, e xa pasa por un filtro bastante bo, penso que xa é suficiente, xa pago, penso eu. Alguén como pode ser asambleísta, pues, como fui eu plenamente, non me pode xa de trabajo. Digo, va ser así, que non trae tantas cousas que non digo que non sean pues, importantes con a asamblea, pero, non sei, que senón é que nos paramos un outro. Vale. Precisamente por eso implementamos o Lumio, claro que si todos nos acostumamos a entregarlo por ahí, pues, todo o tema das mocións vai ir final, porque se haberá un consenso na maioritaria aquí, que o consenso aquí vai ser inmediato. Entón, si somos quen de implementar, agora falaremos de institucional, pero se somos quen de implementar, eso nos permitirá a nós tamén dominar os tempos de comunicación. É dicir, algo que estivemos valorando con prensa, para intentar crear un grupo de WhatsApp, para intentar gañar o espazo. ¿No? E o que nos decían eles é que, claro, nos lanzamos as nosas mocións, na semana dos plenos, onde xa todos os grupos, o sea, onde hai demasiado ruido, entón, a posibilidad de ter as mocións
a semana anterior, hacer esa ronda de prensa, onde a comunicación di que non ten que estar os outros vogais, pois se preguntan sobre a Marea Galega, non responde institucional. Pero si saben o que ese consenso de núcleo, non xa sabemos que funcionou usted. E a seguinte semana, en asamblea, só debatiremos as funcións dos outros grupos. Entón, vamos nominando a usted. Sí, pero es que lo apoyamos. Coordinación. Bueno, que coordinación no es coordinar. Coordinó. Me ruego por. Impresionar. No, si quieres contar algo. No, que no, te mando el único que está para institucional. Porque bueno, a reunión a que dará cuenta o trabajo de otro grupo institucional será para la próxima asamblea. Muy bien. Yo quiero decir algo sobre el grupo institucional. Pues bueno, me sorprende que es un poco para ellos, pues que voluntad no tiene el canal. Bueno, hay pues una serie, por ejemplo, canal, claro, hay una serie por recursos que están saliendo muy a menudo con la prensa, pues, con el SAN, con las noticias, con ellos no le damos mucha importancia, y que otros grupos políticos sí que le dan pues, importancia, están en la manifestación. En prensa sobre esas cosas, que non solamente son como xa, tema sobre os refugiados sirios e tal. Eu voto por de menos que, por exemplo, convoquei ese programa de prensa sobre calquera cosa, sobre ese tema, pues, por exemplo, para dar a pues, opinión vosa. Xa sabemos que pues, a región non vai pues, a publicar nada, pois pues, o mellor, pois pues, o faro, sí. Que o faro, hombre, xa que custa dar de cano. A ti, concretamente, como se gusta pues, o fútbol noito, también sabes pues, lo que pasó ahora, que sustituyeron a un cachador que estaba trabajando en un juego de 25 años y ahora sabes que fue sustituido por el presidente de la Federación Mundial Galega, que es el del PP, el de Nizán, que hacía los campos pues, sintéticos, para que nos entendamos. Que puso como un delegado, pues, o Roig, filho pues, de Roig, que ya sabemos, por donde le dan toda pues, la gente. Bueno, pues, también deberíamos hablar una pues, opinión, un grupo institucional, pues opinión pues, sobre ese tema. Son dos pequeños pues, ejemplos, porque otro partido es grande. Simplemente para que bueno, conozcamos una pues, opinión sobre pues, ese tema. Nada más. Que tenéis más opinión sobre temas que están pues, que salen de vuestra empresa, que continuamente, porque democracia pues, por esa no falla. O soy o falla, o PP o falla. Digo, a nivel institucional, non nos, ni en comunicación, que salga pues, en la prensa, que Martín, o Noticia, pues, en Quedobar, en la Nación de Democracia, pues, en Sana, sobre pues, estos temas, pues pensa en esto. Saen que se enteran os concelleiros porque saen falados asuntos da área. Entón, imos propor que despois, bueno, está por analizar, por plantexarse oficialmente, que antes da, o sea, o mércores anterior, a semana do pleno, se fa unha rota de prensa do grupo de trabalho institucional, e o mércores, justamente anterior ao propio pleno, se volta a facer outra rota de prensa por precisamente esos temas que saerán de mocións, de asuntas de área, de mocións que vai a presentar o trabalho institucional, e mocións incluso representan os outros grupos municipales. Sí, quería opinar por eso esa pequeña nota, e decir que eu personalmente quero ser prudente, estamos con grupo asamblear, es decir, responder automáticamente a preguntas que surgen mañana sin consultar a nadie, simplemente contar opinión, sí. Me parece muy importante. ¿Eh? Y por eso, estas son las temas que tenemos, que no puedes saltar la colega, ¿eh?
de ser decisivo porque si no han echado la también tenemos que pasar, por eso debemos embarcarnos en un bando u otro, porque no creo que haya ninguna diferencia de este mundo. Pero sobre todo, que tenemos que ser prudentes porque no podemos llegar a la pequeña. Es decir, como nos parece, que mañana tenemos hambre, se está preocupado la atención por opinar con los eu penso que tú mesmo dixeche, o que son o Pinou, Democracia e Pensano Pinou, non opinan como concelleiros. Eu entendo que o Consello Institucional é para falar de concellos, os temas de concellos, nesa ronda de prensa que non se tal. Os outros temas, evidentemente, cando se decida que temos que opinar sobre algo, algo se está facendo a través das redes sociales, diría, pois, pues, bueno, que hai que ser máis, evidentemente. Pero creo que esa parte que estás dicindo, esa sería do branxo común, non do grupo institucional. A ver, aí sí habría que seguir o protocolo de comunicación de que temas hai que seguir, sí. Entón, o grupo institucional ten moi claro que as súas funcións son o que concerne o Concello e o traballo institucional dentro do Concello. Estes outros temas, que sean, aparte, os sociales ou de outro tipo, ten que ser o tratamento igual que cualquier outro tema. Como un tema, ya desde logo a responsabilidade de todos no grupo institucional. E dentro de todos, pues evidentemente do grupo de comunicación encargado de sacar esas cousas. Ese grupo de comunicación é o que está, é o que está traballando, é o que está presentando todas as historias de que temas sí, que temas non, e son os que propoñen aquí. Entón, eu creo que iso ten que ir causado por aí, non polo grupo institucional. Bueno, eu concordo en parte, pero creo que bien, a mesmo todos os responsables desta situación, de aí que sea esa fundamental o do grupo de acción inmediata e rápida, tanto para servir de soporte aos compañeros do institucional, como para este tipo de cousas. Eu si botei de menos o domingo pasado, no tema dos refugiados, pois algo. Que hai moitas cousas nas que nos estamos perdendo, pois será o paro do verán, será que estamos collendo o ritmo de estar dentro da institución, entonces a cabeza non está ubicada, pero si sí, voto de menos acción, pero non por parte de eles. Penso que estes tres traballando máis que todo o resto xuntos, os que están comparados con todo o resto. Está totalmente inactivo todo. Tema de Sí, bueno,
hay otros posibles escenarios, que por ejemplo, el tema de los hijos, que viene a mantener a nivel individual, ni en comunes común, ni como cualquier, a nivel personal simplemente. Que también puede. Un acto o dos actos, al final, de una campaña.
este documento que lei, formando el documento, son sus representantes, porque usted para no poder asistir, a mí se me convoca por el comité de selección, supongo que tiene alguna dúvida, y esa dúvida no me le puede aclarar, sabían que no podía asistir, tenía una causa justa para no poder asistir, y bueno, pues no se quiso hacer nada para poder aplazar, para poder buscar una alternativa. Y a mí, los correos los que mando para decir que no puedo asistir, los correos que mando para justificar que no puedo asistir, ni se me responde. Se toma decisión y el día siguiente mando un correo otra vez para decir que esa decisión está mal tomada, porque a mí se me convoca para que dé explicaciones. A pesar de tener una causa justa para poder, porque se toma decisión sin la niña opinión, cuando se quería tener mi opinión. E porque falo de una perversión maliciosa, bueno, algunos compañeros me falan desde que comienza a pasar, algo que comprendo perfectamente. Yo también fui un pai, y cuando fui un pai no participé en una campaña, evidentemente no lo mismo. Pero yo no llevo tan cara a Monsi, nunca se me ocurriría decir a Monsi que no hiciste campaña y eras candidata. No, porque eso me da igual, yo comprendo perfectamente. Y digo que estoy criticando y que diga que hizo campaña cuando no me fijo. Y lo que digo es que no me fijo y la compra que fijo. No te critico por no estar, me parece. Pero bueno, el grupo de mediación tomó una decisión de meter este libro. Y este libro no lo mete por cualquier razón, como dice. Porque trata de premiar a todas esas personas que hicieron campaña cada día. El efecto surge así. Porque no el grupo de mediación que estamos de 500 personas se metió un ítem irrealista. ¿Qué supone irrealista? Bueno, por dar a cara, pero nada más. Irrealista no significa que trabajes cada día. Puede ser segundo, tercero, cuarto, y no hacer nada en toda la campaña. Entonces, yo conclusión, no, hay que premiar a las personas que cada día hicieron esfuerzo. Estaba Carlos, que estaba teniendo un poco de inscripción, me choca muy poco, pues que no hiciera eso. Nos aprobó ese grupo precisamente para premiar los esfuerzos de cada persona. Entonces, yo me hice en campaña esos 15 días, casi al 24 horas del día, me doy que a una persona se le convalide a hacer campaña por estar un par de años. Me doy muy bien. Pero en ningún caso debo decir nada porque no estoy. Me parece que acepto, no lo hago. Lo acepto. Si sale concejal sin haber hecho campaña, y no se le dirá de esa de concejal. Pero por eso, si hay un que dice campaña, ¿qué campaña? No puede ser otra cosa. Y bueno, por favor, me trato de favor precisamente porque falar es la mentalidad. ¿Cuáles son las causas por las que otras personas no marcan una casa ni a culo? ¿Sabemos? A mí me gustaría saber eso. Porque si pones a. Si utilizamos eso, si utilizamos eso, pues a mí me gustaría saber. Porque otra persona, por lo menos, no veo las metas. O porque otra persona no fue a su control de barrio. Habrá alguna razón, ¿no? O me veré una causa justa, y con esa causa justa tendría que en realidad también tener fondo. Por eso no se puede meter en menos esos otros, porque si lo metes, pues hay que meter a todos. Y un trato desigual, un trato de favor. Cuando aquí se trata de decir, bueno, como fue nadie, pues vamos a permitir que por eso se llama la no, está muy mal. Yo no me gustaría que hubiese como si fuera la clase de oficial estas cosas. Me daría la mayoría. Porque si no para cambiar las cosas, no vivimos para hacer esto. Si establecemos un proceso, hay que respetar el proceso también. Si hay que ir un proceso, se salta bastante. No, 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 no pusimos el derecho por ese momento, pero mandé en plazo. Cuando el grupo de comunicación se hizo voluntarios para asistir a la comité de selección, yo dije, no puedo ir. No puedo ir porque me presenté. Había razones de personas que sabían que me presentaran. En tiempo y plazo. Pero corrió un chivo, como mandé a mí mismo. Está ahí, presentado por él. Nunca me preguntó las causas por las que me equivoqué. Puede haber momentos, ya digo de tiempo, este documento. Esto es tratamiento con un número de 1A, os lo recomiendo, mirar en internet a secundar piso. Y pincho precisamente 3 días a semana,
que o día anterior non fixera. Si quere ver o favor, pois leo que pero non é nada, a mí me parece mal que me deixen fora, é dicir, todo ao contrario, eu mando un mensaxe a Cario, se está dando un mensaxe, que non podedes confirmar que hoxe dixen que, por favor, me deixaran fora, que se podía montar un lío tremendo, que se alinan. O primeiro que digo, en fin, sácame, porque é un follón, que non estamos para ver follóns. Pero acabamos creando, logo, pois, con isto. Falo de un item este de campaña, do profeito que non podía ser marcado, que non o item de emendas. O item de emendas, pero bueno, eu só puxe o teu correo, o buscador de Gmail, que saen todos os mensaxes ao grupo, todos os mensaxes ao grupo, onde deberían estar as emendas e propostas que faz. E evidentemente non encontrei ninguna, ni emenda, ni proposta, hasta esta. É dicir, emenda o documento, que se dice, oi, se emendas, chego 10 puntos. Primeiro é injusto, a mí me parece, bueno, non vou dicir o que me parece. Pero bueno, sobre todo, é un trato desigual. Porque eu, por exemplo, non asistí a un encontro de barrio, que se quero asistir a un encontro de barrio para gañar estos 10 puntos, non vou. Porque xa non estou a ver. E que estreches a tempo de mandar unha emenda. Pois é injusto. Que evidentemente, cando falamos de méritos, estamos falando de méritos para atrás. Méritos para atrás de que todos tiveramos conhecimento deste fin. Que non se pode. Non se pode pretender que unha vez que coñeces as condicións, ainda que só vos unha proposta, porque evidentemente é unha proposta que coñecas millares en para allá, a proposta de mediación. Pero é unha proposta que te está dicindo todos os medios que vamos a contar é esta proposta para atrás. Unha razón moi sinxela, estamos valorando o traballo, o esforzo e a implicación de todo o colectivo para conseguir estes tres conselleiros. Se fala de 9 ítems que, ademais, se olvidas, se poden ter moita maneira, por fin, dentro das asambleas hasta a campaña, hai unha línea de tempo. Se trata de valorar todo este traballo. Non o traen despois. Entonces, ahora vamos a hacer, se llevará a contestación de o comité de selección, se llevará a contestación de coordinación y vamos a abrir un turno de palabra, pero vamos a abrir un pechado. O queremos hacer mediación. O qué capos, una mediación que poco se pagó. No. Sí. Vale, entonces, palabras pechados, pechado, como no para principio, porque son estos para alongar eternamente. Traigo una intervención bastante larga. Sí, pero si tenemos establecido primero los saludos directos, dado que hubo comité de selección y después coordinación, porque se le pedido a coordinación. ¿Comité? No, estuve. Bueno, a verdade é que non preparei esta intervención, o sea, non a preparei. Non a tiña pensado fazer como, o sea, como representante do comité, sino como eu, que estuve aí presente, de parte de ella. Se estades en desacordo con alguna das cousas que digo, matizaderas por despois e visto. A ver, eu, polo que me respecta, teño bastante claro o que é a palabra campaña, sin necesidade de ir ao dicionario. Pero tamén había outra cousa, que era no formulario de autoavaliación, a breña, cuña, ítem e participación. Sí ou non? Na grella do formulario, cuña, ítem, asambleas, participación. Sí ou non? Eso cuña a grella do formulario, o encabezamento. Entonces, a palabra participación, evidentemente, é amplísimo. Eu non dubito de que vos, cando elaboraste este documento, pois o mellor si falaste de que o feito de participar en campaña era máis valorable que outros ítems. Desde logo, e aquí, o que salía, todos os ítems tiñan o mismo peso. Exactamente igual, un 0 ou un 10. En
Entonces, por que é máis valorable o feito de... Se que se aprova. O que non, o que se aprova, 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 e ten participación, que ten que ser agresa, que ten participación. E marcas, se puse ou non, se marcas, se puse, se non marcas. Por favor, que vai a marcar. Vale, eu penso que non, por lo menos nas asambleas, onde se acordou, é que eu non me acordo como se chamaba, non vi que en ningún momento se fixera que fose a ser máis importante participar na campaña que está ganando. Eu pregunto, sería xusto, por exemplo, ese do caso, que nos presentaron o Martiño e eu, e que tiveramos os dos mesmo puntuación nos encontros de barrio, cando eu fui ponente en todos os putos encontros de barrio na Nación, e eu asistí exactamente como docente, ou, perdón, como íntimo. Sería xusto que unha persoa que o único que fixo no grupo de traballo foi apuntarse no grupo de traballo, e o mellor non asistir a máis unha reunión, é xusto que teña a mesma puntuación que outro que foi a toda a reunión, nos presentou propostas e todo eso. Sería xusto en todo caso tamén e que se valorase igual que andou un euro unha vez que pasou por ali que o que deu 300 euros. Pois si é xusto porque foi o que decidimos aquí, sí ou non. En ningún momento, e máis, se recordades, houve unha emenda na que se decía que o millón non era xusto valorar só con seu nome e se debería valorar de alguma maneira ou en tempo de participación non se aceptou ese momento e foi presentada precisamente por o Monse. Entón, se non se admite na asamblea que se votou eso, non se admite que se valore máis que con seu nome, para mí, ese seu nome ten que valer para todos os itens. E non podemos, en ningún caso, dicir para o inicio de campaña teñen que ser os 15 días traballando ao redor. Todo o grupo, se está apuntado ou se ve un día, xa lle vale con iso. Entón, non se entrou a valorar, precisamente en ningún caso, se utilizade ou participouse en actividades de campaña, sí ou non. Outra cosa que quero matizar é que en ningún momento no comité de selección se utilizou como excusa a maternidade para justificar nada. Eso puido sair despois en correos de persoas a título particular, puido sair no comité de selección, en ningún momento se dixo, e que hai que ter en conta que como foi mamá, de feito, alguén dixo nas circunstancias. Lembro perfectamente que foi Martín, e que tratase de decir, estuvo ou non estuvo, participou ou non participou, punto. Sin entrar en por qué ou non. Entonces, valoramos que, aparte, pues, los pocos actos los estuvo presencialmente, pues estuvo también, participó en los famosos comandos de Xulio. Para mí eso también, para nós, eso también tenía consideración de participación en campaña. O mismo que foi, que el rebe, como nos dio un vídeo, traballou como una cabrona en las redes sociales, solo traballou un mes. Pero traballou en esa parte de atrás, no todas esas actividades son visibles. Bueno, isto tampouco ten maior importancia, o que pos de evidentemente, como non estaba na lista de doazóns, pois tiña que ter eso. A lista de doazóns que saiu era a concurso que se fixeron para a campaña a través da plataforma. Houve doazóns previas, houve doazóns que se fixeron por outros, que tamén nos contamos como doazóns. O sea, todas as doazóns desde que se fixeron, desde que... A ver, e que valoramos que por ese punto desde o minuto un, non no tempo de campaña. Entón, tamén tiñamos o listado das persoas que doaron diariamente a campaña. Son doazóns exactamente iguales que as que se fixeron durante a campaña. Entón, podía ter doazón aí. A ver, que non ten máis importancia. De feito, é un ítem que non ocurriu. Pero, bueno, que aí a información que pode estar por aí tamén, entón, que é un pouco heavy tamén soltar así, faltando... Ben, despois hai outra cousa que... A ver, en ningún sitio do regulamento ese estaba recollido que o comité de selección tendrá que convocar os que presentaran enmendas. O sea, eso foi algo que nos, como comité de selección,
previamente, a saber si va a haber alegaciones o no, previamente, la primera reunión que tuvimos, decíamos, ¿qué os parece si, en el caso de que se presenten alegaciones, una vez que tomemos la decisión sobre esas alegaciones, convocamos personalmente a personas interesadas para explicarles o por qué tomamos la decisión que tomamos? Entonces, aparte creo que está bastante claro aquí, no se se convocó para que nos vinieras a explicar, convocó se se para explicarnos, explicarnos aquí o por qué darnos la decisión. E foi un acto, a ver, voluntario, tomado por el comité de selección voluntario, porque nos parecía de cortesía explicaros os que fallades alegacións, explicarlos antes de traerlo a asamblea. Entonces, no momento que se comunica, se podes asistir, hombre, evidentemente, se estuviera recollido no regulamento que tiña que haber ese paso, que porque... Mose, Borrío, Miguel, Rita, Antía, Carlos, Dios, ¿y alguien más falta? Es que fumo, no puedo. ¿Alguien más? Ya. Un minuto y medio, ¿os parece que según se extende, pues ya decimos que tanto. Después de escuchar la intervención, vais a ser fechados. No vais a ser fechados, un minuto y medio en principio, ¿os parece correcto? Sí. Monse. Bueno, yo tenéis que presentar más cosas para realizar precisamente o tempo. En canto o que comentamos aquí, o que comentado que sobre a miña emenda, decir que enviei a miña emenda o 27 de xullo, pero non foi a la asamblea do 4 de agosto cando se aprobou definitivamente o protocolo para o envío das candidaturas para o posto, quedando, por tanto, as expensas de pedidos ítems que non foran aprobados por a asamblea. Como dicía Mari, e máis, entre os puntos da miña emenda e así foi presentado na asamblea, propuse que os ítems se valoraran cuantitativamente para clarificar quen asistiu a 10 asambleas frente a quen asistiu a 2, valorando máis que máis asistencias en todo. En todo caso, isto someteuse a votación e desvotouse. E despois unhas liñas aquí, comentando que, bueno, é complicado expresar en poucos minutos, en pouco tempo, en poucos segundos, máis ben, o que veño sentindo nas últimas 4 semanas. Complicouse, cumpriuse, perdón, un mes desde que a asamblea aceptou e aprobou por consenso a miña incorporación ao grupo de traballo institucional como persoal eventual de Ourense Común. E desde entonces venense perdendo na ronda de correo opinións moitas delas infundadas e denunciables ante esta asamblea como órgano soberano no que se toman decisións de carácter vinculante. Denunciables no senso de acusarme de manipulación e convivencia durante o proceso pola miña parte. Aprobouse un protocolo na asamblea, polo que este recoñécese como vinculante, é dicir, con carácter obligatorio e impositivo. Previa a esta aprobación vinculante, estivo aberto o proceso a toda persoa interesada sen que se manifestara oposición alguna ao proceso e ao protocolo. Unha vez fume nomeada oficialmente por esta asamblea, deuse facer valoracións subxetivas, moitas delas pendentes, como feito de equiparar o meu posparto o envío error a si mesmo dun correo electrónico, por exemplo. En ningún caso se verteron alegacións subxetivas de revocación. E por qué? Porque non existen. Es que lo que comentaba Mari, que en fin, de los suficientes administradores para ser metido en una campaña. Una campaña, y hacer campaña, que en fin, no división hay vueltas. Podemos marear a través de lo que criamos, que es una campaña. Podemos desmantelizar lo que criamos. A mí, la misma campaña que tiene que tocar. Yo que pretendía, cuando propuse esto, que a origen es igual. Falamos da doazón en campaña, realmente tamén falamos moi bien, doazóns que nos levaron ata aquí. Pode ser, pode ser, pode ser, cando fixamos isto, non referíamos a esas doazóns. Tampouco metemos contar chapas, porque seguramente tamén non comprou muchas chapas, podía estar en todo lado, pero non, non metemos iso. Paso o que dicemos, esperaba exactamente que xa xa como nos aprobou ainda na área de plazo, isto é unha publicación oficial, cando xa non é fin a partir deste momento. Que cando se envía a proposta, se nos envía xa por destinatarios, pois que vamos a ser unhos anos neste posto, se nos están llando os que vamos a optar, xa.
xa, desde ese momento que dicemos, preocupamos desde que temos conhecimento de que se vai realizar iso. Así, por tanto, a mí non está fora de paz, non está dentro. E creo que as emendas están en rolda de... na rolda do ESE. E outra cosa que dixías tú, dixías propostas feitas por grupos, xa teñen en grupos, firmou contra unha proposta feita dentro do grupo. Porque para iso xa non ten todos por os grupos. Si que vou premiar dúas veces por a mesma cousa. E bueno, nada. Bueno, eu quero repetir un discurso que se fixe na última asamblea de aquí, que por favor, vamos a valorar o tempo que votamos aquí e as decisións que tomamos. Nunha asamblea decidimos que non aceptamos unha emenda precisamente para graduar os ítems en vez de encontrar os milagros. E, por exemplo, votaxe en contra de iso. Se non facía falta, non era graduable, era en binario. Decidimos que fose en binario. Despois, tomas unha decisión de a quen se vai contratar e, noutra asamblea, decidimos que o proceso é válido e que a asamblea considera como ben feito o proceso. Ponto e se acabou. É dicir, non podemos estar voltando sobre as nosas decisións cando están tomadas firmemente por unha asamblea. E hai que valorar cando votamos a importancia do que estamos votando e a importancia que ten esta decisión. Tamén eu simplemente non por o posto de democracia ni nada, sino simplemente unha análise que eu me fago de todo este proceso e dicir, o mellor resulta que non temos que ir a este tipo de procesos, porque eu que, por exemplo, coñezo xente que está en unha situación de dificultade laboral e que ten unha ética exquisita e non entra en determinadas cuestións, eu pregúntome, está claro que nestas posicións e non entro, hai, o mellor, Monse puxo sí, me parece señal, e outra persoa que igual podía non, porque consideraría que un día non é traballar en campaña. Ou, por exemplo, outra persoa mellor diría, non vou facer emendas porque como xa me vou a presentar, tal. Entón, eso entra dentro da ética de cada un, que non se ten que valorar aquí, pero sí ao mellor que o proceso, este tipo de procesos ao mellor non favorece unha valoración tan exquisita e ao mellor hai que ir un pouco o que decía Xan, romper se verdadeiramente queremos que entre, non sei, que estamos valorando aquí, non sei, que tipo de cuestións valoramos, ou mellor é que non a estas cuestións tan cuantificativas que ao final resulta que non se poden cuantificar, non? Un pouco quería salvar, digamos, o comité de selección, porque estou totalmente de acordo con o que di Rodrigo, para mí un concepto campaña, un concepto global, hai cousas que se rixen unha asamblea e unha, dúas, tres, catro, a campaña é un concepto global para mí, probablemente. É o que di o dicionario, pero pode ser interpretar, e será un comité interpretar en iso, eu non teño nada que decir. Pero si vou na niña, foi a única intervención que fixen ao respecto deste tema cando se fixo a asamblea, que iba na niña de Rita, apelar á ética. Recordo que eu estaba no grupo de mediación, non participei nin da redacción da proposta, nin emendei nada en ningún momento, non porque estuvera de acordo, porque non estaba en absoluto de acordo na maior parte das cousas que se iban a valorar, para nada, nin de que non fora ponderable os ítems do principio, nin o resto de cousas que se valoraban posteriormente, nas diferencias que había, non estaba de acordo. Pero non o fixe porque pensei que non se pode ser parte de xuiz de parte a ver, non me parecía correcto, nin ético. Entonces, pues sí, recordo que por Gale Gran do grupo de mediación alguén dixo, bueno, damos por suposto que calquera que participara do proceso non entrará a usar, tal. E alguén respostou, bueno, como noutros momentos do proceso do Ourense Común, apelamos á ética de cada un. E personalmente, pues, creo que é así. Non este ningún sitio, ningún lugar, nin considero que nin toda asamblea sería que de valorar a ética de ninguén. Non me parece nin que a asamblea, que organismo. Entonces, pues, sí que con la niña de ética. Bueno, vos, claro, simplemente non funcionará. Sobre o tema da campaña, concordo que son bancos que
utilizar, pero tamén concordo que ninguén estamos aquí participou os 15 días en todos os actos. Entón, posiblemente que máis horas pasar aquí na campaña, presendo o criterio foi dólar e por detrás o resto. Entón, ninguén fixou os 15 días, ninguén tal, desde o punto de vista de hoxe. E segundo, falabas antes do río, que nos ítems, cando se falou de valorar os ítems no grupo de variación, que estableceu o protocolo, que se falou, mira, o que se falou nese grupo, vou chegar a acta, dice, selección dunha persoa, cada un dos 9 ítems valorarse como un punto, Pasará na seguinte fase de valoración de méritos aquelas persoas que teñan 6 puntos, e a partir de aí se valorará con méritos curriculares. Iso se cambiou de un día para outro, sin consultar con ninguén, e apareceu aquí o día seguinte do documento, e houve que tragar con que unha persona que aportou 15 euros para a campaña teña os mesmos puntos que unha persona que ten económicas ou de ley. Non me parece equiparable. Entón, ese cambio que agora provoca todo este disturbio, temos que agradeceros a ti, porque fuches tú que lo fixo. Porque tú recibiste esta firmaza, no, tú recibiste esta acta e cando redactaches, decidiste cambiar algo que computaran os 10 puntos. De feito, este te dá un agradecimento monse por el correo electrónico. Como? Non me parece un diálogo, por favor, non me parece un diálogo. Bueno, pero non é un diálogo. Entón, é que si, pois, cando se falou dos ítems, o valor simplemente se faría para que se pudera demostrar que quem entrara estuvera vinculado ao derecho común. Non se, desde o principio, non se deberon vincular co resultado final, porque non, me parece absurdo eso. E o que fixo na asamblea, tú me contestaches que, bueno, que para o redondear, que así daban os 200 puntos, que total que iban a valer un punto, que era mellor que valeran 10, e en ese lío estamos aquí ahora, e estamos metidos por non respetar unha acta que se levantou, e que decía claramente que os ítems só eran para saber se era xente da asamblea do Brexo, como un punto, e que non se vieran nada máis, que non contestaran, porque, insisto, non me parece de recibo que teña os mesmos puntos. Un tío que compra unha chapa, que un tío que estudiou 6 anos unha carreira universitaria, xa está para acá. Sí, a mí, o que me resulta cando menos sorprendente, é que o que o punto de vista é moi estrecho. A nada que se abra o foco, veremos que o que realmente está equivocado e errado é o proceso. O proceso é o ahora, e estamos aquí. Algunos parecían que tiñan unha bolinha de cristal cando isto se anunciaba. E atopámonos no peor do mundo posible, no peor dos erros. Por que digo que é o proceso equivocado? E aquí é cando, compañero ten razón, debímoslo reflexionar moitísimo antes. O proceso é equivocado. Por que é arbitrario, insusto, erróneo completamente? E tengo, entendo en conta que a objetividade é sempre un desiderato. É sempre un desiderato. Pero, ainda tendo en conta isto, é completamente falso o proceso. E poño, vou a por tres exemplos. Primeiro, nombramos unha comisión que non ten a capacidade de verificar a veracidade dos documentos que se lle entregan. Os verificou, non ten. Como poder validar, unha comisión validar unha serie de documentos que non ten capacidade de verificar a súa verdade? Isto xa é de traición. Logo, valoramos as aportacións económicas. Eu que son un pobre, me dices, bueno, pero se podía entregar un euro, dous euros e tres euros. Non, mira, eu con un euro compro unha barra de pan e un litro de leite. Eu teño que facer todos os días. Que pasa? Que tiña que haber dado un euro, dous euros, tres euros, para ter coberto esos ítems e entrar nun proceso de participación política. Tiña que haber feito iso. Perdoade. Pero logo, é un proceso discriminativo. Por unha sorte de elitismo, de titulitis. Eu que son un obreiro manual, un amo de casa, me dedico a libre labores, non pude entrar nun proceso de actividade política. Monigales, o estades negando a maior parte daqueles que son afins a Ourense Común. Isto é algúns creímos que non nos supemos probablemente expor. Non nos supemos expor. Aí os nosos lamentos. Vamos, que isto non se vive. E aquí estamos. Martín. Para ver.
están en la agenda. Bueno, primero decirle... Bueno, primero decir que cuando hablamos de estas cosas, es que sepan a veces de que detrás de las cosas hay personas. Y detrás de lo que se está diciendo hay personas que les afectan estas cosas. Y no voy a llevar el tema de Monse, sino a otras cosas, cuando se debatió el tema de un salario o de otras obras. Y creo que está por eso como está pecando, no sé si no han cedido a mediación o a necesidad de absorber esos impactos, a que en determinados momentos esquecemos que cualquiera de las palabras pues pueden producir una consecuencia en la persona que se está recibiendo. Eso como primero. Como segundo, yo participé, bueno, estuve en un grupo institucional en aquel comité. Y en aquel comité aquí cosas que aparecían en un regulamento. Un regulamento que fue aprobado en la Asamblea. Y un regulamento que desde coordinación redactamos, eso sé, llevó un VH. Un VH y para, como tiforas que dieron el curso, para que revisara si había errores. Y el VH. Bueno, pues al grupo de mediación, pero tú participaste en la elaboración de ese documento. Y el VH a ti. Precisamente porque estabas más o tanto y el VH es la C6, 20 o 50 correcciones a ese documento. Y ese documento, pues dos correcciones, fue tal cual lo que se trouxe aquí. Y fue tal cual lo que se aprobó. Que el proceso esté equivocado. Es decir, que el proceso a partir de ese regulamento esté equivocado, como dice Ana. Vale, hay un proceso que está equivocado, que no concuerdo no con eso. Pero fue un proceso que se aprobó, que aprobamos en asamblea y que todos concordamos y consensuamos que fuera para adelante. Cuando aprobó esta cuatro redacción y que todos aprobamos. Y el proceso no estará tan equivocado, ¿saben? Porque algunas cosas que dicen. El proceso es, o sea, no tema económico, precisamente todo lo contrario. Aparecían dos zonas, pero valorábase exactamente igual, aportar un medio que aportar un mínimo. Verificar documentos. Aportar un euro que aportar mía. Y exactamente igual. Sí, ¿por qué? Sí. Pero que tiene aportar un euro para correrlo y timpar una posible participación. No, es una equivocación. A ver, Sandro, si te estás diciendo que una persona con capacidad de innovación, una persona con baja capacidad adquisitiva no puede participar en un índice común, pues es mentira. Porque en ese ítem podías participar, pudieras un euro o 50.000, aportaras 50.000 o un euro. Lo referido a verificar documentos. Los documentos que se presentaron. Los documentos que se presentaron. Martín, ¿no estás comenzando un absurdo? Un absurdo. Un absurdo no, estoy tratando de. Pues no, ¿qué tiene que por un euro para entrar a participar? Es un absurdo. Es un absurdo. No se puede. No se puede asamblear, yo pido que se pare asamblear. No se puede asamblear si hay interrupciones de palabra. O sea, siento mucho, de verdad. No se puede asamblear así. O aprendemos a asamblear o no podemos participar. Venga, va, que se hable mal. Se hable mal, perdón. O sea, si, en el caso de que algo aquí esté mal y que el proceso esté mal, es algo que el Brexit Común aprobó. Entonces, algo que el Brexit Común en inteiro equivocouse porque consensuouse ese proceso. Y yo no concordo con estos temas precisamente por eso, porque, por lo que acabo de decir, porque no me comentan de verificar los documentos son los que se presentan. Obviamente, no vamos a pedir copias compulsadas, pero si tú puedes que eres licenciado en económicas y aparece o te título de licenciado en económicas, con el cual puedo mirar si está timbrado, o puedo, pero aparece. Y no referido a que es subjetivo, es todo lo contrario precisamente por eso, porque la documentación está arriba de la mesa. Entonces, no es subjetivo, porque el regulamento es usted. Es decir, estamos culpando de ser blancos y ser negros con el mismo tema. Bueno, sí que son breve. Eu vou ser un pouco atuante das intervencións e eu vou facer unha reflexión post-votación a proposta de regulación. Bueno, a unión é simplemente un desecho, eu creo que somos conscientes que estamos alcanzando un pico de tensión aquí, dialéctica, normal, pero sí que de tensión dialéctica. Eu simplemente gostaria de dar un chamamento pues, a que cando salgamos por esta porta, pues, intentemos rebaixar este pico de tensión dialéctica e aceptemos a decisión asamblearia que acordemos entre todos e pues, nos centremos en que no te toque, pero es simplemente a decir eso. Gracias.
estaba como tenía que estar, porque cosa que estoy diciendo de razón, que está muy de razón, que no hay posible quitar razón. Entonces creo que desde mi punto de vista, se ve, conocemos todos, que fue pues un error de que no fichemos cosas que usaban, pues algo tenemos que mover para pues no hacer la red. Próximo, si no me hace una tercera. No, de que digo, que si estamos de acuerdo que no se hiciera una cosa bien, o que habría que cambiarla por alguna manera, porque estamos hablando de algo que yo creo que me merecería más debate de más tiempo, no se podría dejar para la última hora. Yo creo que hay gente perjudicada por ese uso en común que muestra. Entonces, yo digo que no sé si se puede hacer, repetir los procesos. Ya pasaron, así que la batería está. Yo do organigrama e máis do grupo de cooperación, creo, non? Sí, non? Sí. Eu, se queredes, comento vos a proposta de Ledi, porque non está, que está en Madrid. O tema é que é unha proposta que lanzamos dentro do grupo transinstitucional para modificar o documento de estrutura organizativa. Presentouse en tempo, meteu unha Ledi aí antes de marcharse a Madrid. Y es por algo muy simple, y es que a día de hoy, tal y como estamos organizados, en el grupo de trabajo institucional hay más o menos enlaces con el resto de grupos, ¿no? Y ponemos un ejemplo evidente, tenemos que convocar una rueda de prensa y llegamos un convite a institucional y necesitamos saber si vamos o no vamos. Bueno, ahora tenemos un protocolo, pero imagina de vosotros antes de tener un protocolo. Y tenemos ahí de enlace, no sé qué está de enlace, de Emilio. Entón, nos intentamos contactar con Emilio, Emilio, vamos, non vamos, que facemos, é urgente, e se Emilio ese día está traballando, ou está durmindo, ou que queira, non é operativo. Entón, o que propoñemos é invertir a lógica, é dicir, que sexamos os de grupo de institucional, os que estemos metidos dentro do grupo, e entón, no caso de que temos ese convite, estamos dentro nos de apertura, e malo será que alguén de todo o grupo de apertura non nos responda e non hai un mínimo consenso ali. Entón, o que se propón é simplemente eso, invertir a lógica, que non hai representante de cada grupo de enlace institucional, sino que un membro de institucional este en todos os grupos e os institucionales, nos teu nome, estamos todos os días, bueno, pues máis activos para que se xa máis resolutiva a todos.
Si vos parece, está presentada aí a proposta tal e como aparecería engadido no, no, na estrutura organizativa e é simplemente que engadir en cada grupo de traballo a figura de enlace co grupo de traballo institucional. Depois, nós nos repartiríamos dentro do grupo de traballo institucional as persoas que seríamos. Sí, parece operativo. Simplemente... Bueno, parece a vos. Simplemente, aparte desto, engádese. A persoa de institucional asistirá aos, a reunións do grupo de traballo e terá voz, pero non voto, no caso de que haxa que decidirá con ese grupo de traballo. Vale, por rollo de que non haya executivas dentro do... Vale, simplemente, ni siquiera sei se este plazo é contado, non? Pero, bueno, tampouco, simplemente, todo. Non sei se o mellor valoraste só de darlle en vez de invertir a lógica, pois simplemente garantizar de xeito doble, é dicir, que sexa o doble conducto, é dicir, que sexa... Ah, mantén igual. Mantén igual e a maior está un pouco para garantizar, sí, sí. Que sí que é certo que está de volta, sí. Mal, pero se cadra algún día, pois, sobre os precisamentos que non ten para garantizar de xeito doble. Ah, sí, se hai un doble check, hai un doble check. Estupendo. O tema é, é apelar a máxima resposta, senón non... Parece vos, sí? Pues sí, interesante. Sí, o doble cheque, sí. Podes explicarnos un pouco máis... Non, quería explicar. Asistida. Asistida, é simplemente non quitar a outra. Quitar a outra, non quitar isto. Ah, claro, a máxima. Digo, non sei se o que eu tengo, se eu tengo... Sí. Bueno, ahora vosotros tenemos otra propuesta. Y bueno, esto está de todos, ¿qué creo que es para los que estamos en consenso? Bueno, a propuesta organizativa, a propuesta organizativa, la creación y puesta en funcionamiento del grupo de trabajo de nuevas instituciones para municipal, el grupo de trabajo de cooperación de origen común. Esto es cosa de José y suyo, ¿no? Y Oscar, no está. José, que presente. Sí, Oscar. La partida. Bueno, es que quede pendiente para seguir ese caso, para que me caiga esa asamblea. Si alguna persona puede presentar el siguiente o quiere, que se faje, claro. Sí, pero es que no me viene ningún presente. Bueno, mire, los hijos. Alguén fixo unha modificación desta proposta, non quita paz, xa un xeito que non diría que é elegible, se faz eso con outra xeira. Ah, é que volver que na franja niña... Outra xa, sí, xa, 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 pero entra en conflicto con competencias de apertura, porque a apertura reguladas que tiñen entre as competencias a relación con outros procesos municipalistas e entra en conflicto con paradigmas que queres estudiar, pero iso é básicamente. Ei, 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 espera, falta última palabra. A ver. No, por favor. No, no, último punto que de próxima asamblea. E como lembrade, aquí tense que decir a semana para que nos convoquemos, abremos o dúde. Non vamos a programar tamén a monográfica esa que... Sí, non. Sí, a próxima a asamblea monográfica, a petición institucional, xa sabe de sempre cando vai ser, vai ser o martes anterior a cada tren. Sí, pero a monografía, as mareas. Ah, esa, vís. Necesito, se falar de eso, esa proposta que hai. Pois, veña. A ver, alá. Se pode pedir para as propias. Eu para esa monográfica tardaría un pouco, porque igual non ten moito sentido ter a semana que ven dentro de dúas semanas, e sí, igual ten sentido ter a avanza do outubro. Claro, que se xa para facer reflexión, que xa, que xa tomar decisión. Claro, pero se xa, 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 concreto, pero mesmo que está mandando un intercambio de pareceres, un síntoma de decisión, por eso valorar, pero bueno. Porque é unha mesa de debate aberta nun bar, como se trata das calles, xa me non vai ser a mesa de debate. A ver. Entendo que vi máis pequeno, porque hoxe está pouco avanzado ainda dos desas historias.
que hai unha decisión que temos que tomar e que temos que tomar xa. O Lenso Común como Lenso Común vai a participar en algo deso ou vai a ser a título absolutamente individual. Vai se posicionar, entón eu creo que esa decisión si habería que tomarla xa. Por que? Outro, a ver, evidentemente, eu estou en un Lenso Común, o Lenso Común decide participar, ou eu particularmente no caro, por iso. Pero, entra un pouco no que decía, José antes. Imagínate que pasado mañá hai outro encontro de mareas. Vale, é unha aquela, e se vos un Ourense Común, pero falo a título absolutamente individual, porque un Ourense Común non se falou ainda absolutamente nada disso. Entón, non digo de tomar o millón as decisións pasantes, pero si xa o millón un poquinho que pensamos todos. Porque o mellor estamos dando por feito, eu podo estar dando por feito, que sí, que Ourense Común vai ir a morte. As mareas, pois, por eso, para que a Asamblea decide, non, non, mira, eso desborda, nos chega a morte. Pode que non quero que xa. Foi o que dixen eu antes. Pero esa que para municipal, o sea, para monográfica. Sí, pero sin tomar decisións, pode ser falar un debate tal, extendido, que opinamos, e se moi xa está pasada adiante para ter cosas, hai que tomar unha decisión. Vai organizar, vai organizar, vai organizar, vai organizar. A semana do 5 ou 9, entón? Unha asamblea reflexiva, non... Sí? Con pinchos incluídos? Sábados por a tarde. Con pinchos incluídos? Ah, pues igual, para poder dedicarle máis de 2 horas. Con pinchos incluídos? Pero,